Se dio inicio al torneo panamericano sub-20 de ajedrez, con la participación de aproximadamente 18 países, con los mejores ajedrecistas de las categorías masculino y femenino de cada uno de estos países. Estamos ya de lleno en la realización del campeonato panamericano de menores de 20 años. Es un torneo muy importante a nivel de América, donde están los mejores jugadores de toda la región. En nuestro caso ya van a empezar a jugar 20 países. Los mejores jugadores de menores de 20 años del continente, y este torneo da casillas para la final del campeonato del mundo sub-20, que se va a jugar en esta ocasión en Khanty-Mansiysk, en Rusia. Entonces es un torneo de mucha importancia para nosotros. En Colombia es muy importante porque tenemos la posibilidad de que nuestros deportistas se fogueen en la región a menores costos de inversión, trayendo a los deportistas de que vengan de su cuenta de otros países y que tengamos la posibilidad del fogueo internacional. Pues el torneo es bastante fuerte. Ahorita nos encontramos con lo que es 2.5 de 5 posibles. Tenemos la mitad de los puntos y esperamos luchar por los demás. Tenemos que alcanzar a los líderes, en este caso el brasileño, y así como también unos colombianos que se encuentran punteando alto. Va a ser un torneo que se va a jugar por el sistema suizo a 9 rondas. Hay días, mañana será una sola ronda, el martes hay 2 rondas a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y así para terminar el torneo el sábado. El sábado se juega la última partida de la 9ª ronda y el sábado mismo estaremos haciendo la clausura del evento. Las delegaciones salen el domingo ya para de regreso, o sea que estaremos una semana entera dedicados pues al juego ciencia a nivel continental. Muy importante, están invitados todos a la Villa Náutica, todos los aficionados, todos los niños, los jóvenes, para que vean el modelo de lo que es el ajedrez, lo que nos enseña, los valores que trae el ajedrez, para que adoptemos el ajedrez como una disciplina para todos, que nos ayuda para utilizar el tiempo libre, nos ayuda como una disciplina del pensamiento, como una disciplina, una herramienta pedagógica para crecer a los estudiantes.